rise from your grave. Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y espero que ya el juego haya quedado en el olvido, ¿vale? Después de la ensalada de veces que lo hemos visto, algunos de los que siempre estamos más o menos en el mismo grupito. Y os traigo este clásico del año 1993 de Toaplan, aunque hay que especificar un poquito esto. Este Knuckle Bash. ¿Y por qué hay que especificar esto? Porque a veces estáis viendo ahí que pone presentado por Atari Games. Y es porque el juego fue en Japón, ¿vale? Lo desarrolló Toaplan. Y en Japón lo publicó Toaplan. En América del Norte y en Europa Atari Games. Y hay una ROM coreana de este juego en la que Taito se puso en la publicación. ¿Vale? Decir como referencia, como chiste, que vamos a manejar a uno de los personajes, uno de los al hijo de uno de los luchadores del Fight del Fight and Rage, ¿vale? Un juego que subió hace unas semanas. Esto es coña, como sabéis. Si me seguís en el canal. Y nada, vamos a ponernos un poco en harina, a ver rápidamente qué juegos tengo de esta compañía. De Toaplan no habrá mucho en el canal, supongo. Efectivamente, no es una de las compañías más de las que más tengo en el canal. Del 87 tengo el Warner. Del 90 el Snow Bros. Nicantom. En el 93 vendría este Knuckle Bash. Y en el 94... también metió mano en el caso del Snow Bros. With New Elves, cuya historia del desarrollo y todo eso creo que comentó también en su canal respectivo. Y en el caso de los juegos desde 1993, también hay bastante chicha. En este caso, solo en arcades, ¿vale? Solo en arcades. Para que os situéis este juego que había en su época, ¿vale? Alpha Densi sacó el World Heroes 2. Athena sacó el JJ Squawkers. Van Presto sacó el Dragon Ball Z. Capcom sacó el Saturn Rage Slam Masters y el Muscle Bomber Duo, que es la revisión. Cosmo Electronics sacó el Penalty Kick Scramble. Data East el Spin Master. Jaleco el F1 Grand Prix Star 2. Konami sacó triplete este año, Run and Gun, Metamorphic Force y Martial Champion. Playmark sacó el Super Slam, Sammy el Survival Arts, Sega el Sega Sonic Cosmo Fighter, TCH Spain sacó el Reality Tennis y, como no, pues lógicamente aquí también se va a incluir a partir de ahora este Knuckle Bash de Toaplan. Bien. Dicho esto, decir que este juego, más pronto que tarde, vais a ver también una partida al Knuckle Bash 2, que es un hack de este juego, pero que tiene las suficientes diferencias para mí para ser jugado otra vez, porque aunque jugablemente lo que son las mecánicas, controles, tampoco también difieren, pero voy a subir también una partida al Knuckle Bash 2. Ya, como os digo, es un hack, es un bootleg de este juego. Y rápidamente explicar un poquito la historia de este juego, porque se las trae, ¿vale? Resulta que hay una organización de lucha libre corrupta que se llama Mad Bull Group. Y nuestros tres héroes protagonistas principales en un principio, que son el Plancha, que es el personaje que yo usaré básicamente en un principio. Luego está Michael Sobut, que es uno parecido a Elvis Presley.
Luego el más normalito, Jack Brown, que tiene un pelito muy similar a Guile. Y luego se nos incorporarán el señor Hayate, pone aquí en la Wikipedia, ¿vale? Y Capitán, que es un jugador de rugby, que lógicamente podemos ir alternando a medida que avanza la historia. Bien, decir que la historia, cuando empiece ya para seleccionar, veréis que hay dos opciones, una azul y una roja. Son dos caminos para llegar al mismo sitio, es decir, nosotros lo que vamos a hacer aquí es una especie de historia. Esto es una especie de yo contra el barrio, pero que va todo lo contrario, lo típico de los yo contra el barrio de la época, se podría decir, o que es que va por fases cerradas y por grupos de enemigos. O sea, estaremos en una fase, mataremos a cuatro enemigos, pasaremos a la siguiente, luego a la siguiente, iremos alternando. Entonces el juego, ¿vale? Un control sencillo, tiene tres botones, botón de golpear y botón de saltar, otro botón que en este juego no sirve, ¿vale? No sirve para nada. Y que también podemos hacer unos golpes especiales combinando los botones. Podemos golpear, ¿vale? Si golpeamos varias veces a un enemigo, podemos hacerle un combo que terminará siempre con una llave. Porque estos son luchadores de lucha libre. Aquí defendiendo el noble arte de la lucha libre, el espectáculo deportivo, que llaman ellos. Aquí, como veis, las dos, ¿vale? Hay que cargarse los cuatro Mad Bulls, es la parte azul, y luego está Off of Destiny de Bulgru, ¿vale? Yo voy a coger aquí, como os he dicho, al plancha, el hijo del Fight and Rage. Me he callado porque es que esta música no tiene desperdicio, ¿vale? Bueno, lo que os decía, yendo a los controles, porque ya como veis estoy comentando muy rápido, un juego pintoresco, podemos decir, llamarlo así. Luego ya me pondré a valorar un poquito, aunque no hay mucho tiempo al final, pero bueno. Y bueno, como veis, lo que os decía yo, ¿vale? Estamos aquí en la entrada del hotel y solamente tenemos que matar a estos enemigos más los que se puedan spawnear en el momento. Por ejemplo, esos dos guardias que veis ahí de verde, pues lógicamente ahí, como veis, aparecen y también los tienes que eliminar. Bien, ese golpe que habéis hecho, que habéis visto que es un barrido, es apretando los dos botones a la vez, junto con el botón de dirección. O sea, cuando estamos caminando, pulsamos los dos botones. Hay que tener muy en cuenta esto, porque si no lo haces, este golpe no quita vida. Pero si haces el dos botones sin estar en movimiento, nuestro personaje, en este caso este, dará la chorrivuelta, y si agarra un enemigo, lo llenará, o sea, lo encenderá en llamas, y lo lanzará y quitará mucho. Pero entonces a nosotros nos quita un cachito de vida. Como veis, arriba a la izquierda tenemos un 1, porque es el número de vidas que tenemos, la 1 y la 0. Y una barra que se nos va vaciando, pero no tenemos hueco para ver la barra que nos han quitado. Bien, como veis, cuidado con estos tíos que se lanzan con el monopatín. Como veis, no he avanzado el scroll porque no quiero sacar más enemigos, porque hay más enemigos a la parte derecha. Ah, pues... No, vale, es que... Perdonadme, pero es que con esto me voy a confundir bastante. Ya veréis la semana que viene o el día que lo suba el porqué. Vale, como veis, hemos limpiado esta zona. Y ahora nos vamos a enfrentar a lo que sería un jefe. ¿Veis? Como veis, nos sale así como si fuera un combate de lucha libre. Aquí lagazo. Van a haber dos o tres al principio, luego ya al final ya no hay, pero sí van a haber dos o tres al principio. Y el truco. Una vez lo lanzamos la primera vez con el barrido como sea, nos ponemos encima de él, lo agarramos. Agarrarlo es simplemente acercarnos con él por contacto, es agarre Capcom. Pero aunque son luchadores de lucha libre, no te puedes desplazar con los enemigos cogidos. Entonces le puedes dar tres o cuatro rodillazos y luego lanzarlo. Vale, como veis, hemos eliminado a este jefe, pero aún no hemos terminado la fase. Porque ahora, veis, aquí nos meten cachito dinamita y nos vamos a enfrentar al Bat Spencer y Terence Hill de la lucha libre. Vale, explota esto, caemos, no nos han quitado vida por esto. Yo siempre lo hago igual, le hago un barrido a uno para tirarlo. Mi prioridad es cargarme al Bat Spencer, porque el Bat Spencer, cuando se levanta, que eso no lo he comentado aún, hay enemigos que cuando se levantan, lo que hacen es que te pueden golpear, se levantan golpeando, y otros que no. ¿Vale? Pues el luchador de kickboxer no me resulta problemático, pero sí el Bat Spencer. Aquí el Bat Spencer ya ha caído, y ahora el Terence Hill. ¿Vale? Pasamos solventemente la primera pantalla. Ahora vamos a pasar a un bonus que consiste en lo siguiente, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a hostias a Shawn Michaels, el luchador de lucha libre.
Y lo que tenemos que hacer es machacar el botón de puño la mayoría, lo más que podamos. Nos darán energía, una rayita por cada botón que cada vez que pulsemos, y cuando le impactemos a Shawn Michaels, que ahora veréis que le cambia hasta la cara, ¿veis? Le ha cambiado hasta el pelo. Nos rellenarán, aparte, nos rellenarán toda la vida por el bonus. ¿Lo veis? Como veis, ya he conseguido una vida extra. No recuerdo exactamente a qué puntuación es. Conseguiremos otra a lo largo del juego. Y ahora nos metemos aquí. Segunda fase. Como veis, aquí nos enfrentamos. Si os dais cuenta, los luchadores de esta organización, pues tienen pinta de todo menos de luchadores. El juego es muy, muy, muy estrambótico en eso. Y aquí, como veis, yo lo que hago con estos tíos es me acerco a ellos y los cojo. Y les doy rodillazos hasta matarlos. ¿Qué es lo que pasa? Habéis visto que he lanzado yo a un enemigo. Si tú, cuando agarras a un enemigo, simplemente machacas el botón, le darás rodillazos. Si pulsas una dirección, lo lanzarás. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con el tema del ataque de los dos botones. Diferencia mucho del estar andando al no estar andando, o estar dándole al mando a no estar dándole. Entonces, como veis aquí, iba avanzando para coger. Aquí cogéis a este y os apartáis. Yo me he apartado un poquito antes. El otro hubiese caído arriba de mí, lo cojo y a rodillazos lo mato. Como veis, estos masillas de este enemigo se eliminan muy rápido. A la hora de matar a este enemigo, sí que hay que tener en cuenta que cuando lo lances no tienes que estar nunca en su horizontal, porque si no, se lanzará a por nosotros. Nos vamos apartando, aquí lo estoy esperando, ¿veis? En cuanto veo que está en mi horizontal, yo me aparto y aquí lo mandamos a tomar por saco. Bien, dicho esto, terminamos la segunda fase. Aunque ahora no vamos a ir al bonus, si no recuerdo mal. Ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro del barco. Pasamos a la tercera fase, en teoría. Y aquí lo que recomiendo es, nos subimos a la parte de arriba y barridos todo el rato. Sobre todo a los rojos, ¿vale? Los rojos es que tienen mucha más vida que los amarillos. Como veis, me sale prácticamente perfecto. Ahora ya queda uno. Le machaco, le he dado 4 o 5 rodillazos. Se le pueden dar 2 o 3 golpes, luego lo agarras, 3 o 4 rodillazos y luego lo lanzas. Así quitas muchísima vida. Lo que pasa es que en ciertas fases no te lo va a permitir el enemigo. Aquí, como veis, sale un brazo, sale nuestro Blanca Super Saiyan. Truquete, me pongo aquí. Y no me sale bien. Bueno, empiezo a combear, lo agarro y lo lanzo. Y ahora, barrido, para atrás, barrido, para atrás. En cuanto veo que hace la animación de levantarse, barrido. ¿Qué le doy? Bien. ¿Qué no le doy? Lo agarro, porque está a la parte de atrás suya. ¿Vale? ¿Veis? Y aquí lo hemos eliminado. Y ahora sí, después de terminar la tercera fase, volveremos a hacer un bonus de estos de darle a Shawn Michaels en el Gerolo, recargar vida y conseguir puntos. Pues lo que os decía, tiene un esto muy peculiar. Se le mandó a Toa Plan, los directivos se lo mandaron a los programadores, de crear un juego al Street Fighter, pero el juego se fue deformando. Yo quiero pensar que todo lo que hay es así un poco, digamos, surrealista. Fijaros el pedazo de paquetón que me gastan aquí los calvos, que me recuerdan muchísimo, no sé si recordáis la película del profesor chiflado, la de Eddie Murphy, que él representa toda la familia de Eddie Murphy. El hermano que tienen, es el hermano o el padre, que es así igual de calvo con barba. Esto cuidadito, que es, para mí es un punto negro, ¿vale? Ahora estamos entrando como si fuera en un paréntesis, una especie de punto negro del juego, porque los grandotes que veis ahora, por ejemplo, cuando se levantan, no hay problema, se levantan y ya está. Pero, ¿habéis visto que me han dado? ¿Por qué? Porque ese que queda con la camisa rosa, si estás cerca de él, ¿veis? Se levanta dando una patada voladora. Entonces, para mí, es prioritario deshacerte de estos. Los otros, ¿cuál es el problema que tienen estos que me quedan ahora? ¿Veis? Ya me acerco a ellos porque estos se levantan tal cual. Pero te agarran desde la otra punta del pueblo, te cogen del cuello. Entonces no te puedes poner bien en su horizontal. Y aquí, cuidado con esos navajeros. Como habéis visto, me he tirado para arriba para esquivarlos. Y ahora, barrido. Vuelvo atrás y barrido. Y así todo el rato. ¿Qué cojo a uno? Lo lanzo al montón. ¿Ves? Aquí me he movido hacia abajo porque, como veis, cada uno se levanta a su manera. ¿Veis? Aquí aprovecho que tengo a este solo y lo lanzo para atrás. Aún así me lleva un cuchillazo ahí en el
en la especie de intenta representar que es una especie de pájaro de fuego, pero me parece que es más una pelambrera roja. Ya os digo, es que todo es bastante bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Es más, en la primera pantalla, cuando se enfrentamos lo que yo he dicho al primer jefe, abajo en la recepción hay un, o arriba, hay un camarero que está dando chorivueltas. Vale, aquí como veis, cada vez que le pegamos al barril y todo eso, salen ratas. Romper esos objetos da muchos puntos. Yo recuerdo que Nanorro, cuando le estuvo dando en su guía, intentaba romperlo siempre, pero que yo considero que realmente para terminar el juego vas a conseguir la vida de todas las maneras, tampoco es necesario matarte a puntos. Y bueno, llegamos a lo que sería el final de esta primera selección que hemos hecho, que es enfrentarnos a Mr. Hayate. Y sin más, nos ponemos ahí esperando la sombra, conveamos y lanzamos. Y ahora es barrido, para atrás, barrido, queda la chorivuelta, lo lanzamos, igual que el mono, ¿ves? Barrido. Otra vez, barrido. Que se levanta. Hala, para allá. Barrido. Pam, 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 pam. Ahí me hace el Hayate y me mata la primera vida. Ahí se me había salido del patrón. Aquí lo lanzo. No os calentéis la cabeza. Si el truco os va yendo bien, no hace falta calentar la cabeza en darle 2, 3, 4 rollazos y cargárselo. Lógicamente así lo matarás antes, pero lo único que te puedes llevar es que se suelte y que te haga, por ejemplo, un 2 botones y te mande a tomar por saco. ¿Veis? Aquí le he vuelto a meter uno porque me había esquivado. Y ahora ya lo estoy lanzando todo el rato contra la pared, porque es más fiable hacer eso en la pared. Y aquí, a ver, cáete ya. Aquí nos cargamos a Mr. Hayate. Y ahora Mr. Hayate este nos dirá que se quiere unir a nuestra causa. ¿Vale? Es lo que os he comentado en la historia, que decía que íbamos a conseguir que un maestro del Ninpo nos echara una mano, que estaba a punto de desertar. Aquí Hayate deserta. Y ahora nos dan para hacer la parte azul, que es la otra, nos deja elegir y yo cojo a Hayate. Es más rápido, no es tan fuerte, pero es más rápido. Y aquí, como veis, él va a un gimnasio porque se va a enfrentar en la sede de Chicago a ciertos enemigos. Aquí tenemos a los gemelos sobrepeso. Y muy fácil, con veas y lo lanzas. Tienes que intentar llevar uno a cada lado, ¿veis? Si le puedo meter 4 o 5 hostias antes de la llave, le meto 4 o 5 hostias. Pero siempre, como veis, uno a cada lado. ¿Vale? Esas furgonetas también se pueden romper, también nos dan puntos. Pero como os digo, considero que es para mí necesario, porque vas a conseguir la vida sin problemas. ¿Cuál es el problema? Lógicamente, tener las vidas antes da más seguridad. Pero si no te lo llegas a cierto punto del juego, si vas a pasártelo, te da igual que te la den en la segunda pantalla que en la cuarta. Bien, aquí nos volvemos a enfrentar a ese que os he dicho que era el primer jefe. Vamos hacia la derecha. Vale, nos desplazamos a la izquierda. Barrido. Y a partir de ahora nos ponemos encima de él. 1, 2, 3, ¡pam! Encima de él. ¿Veis? 1, 2, 3, ¡pam! Otra vez. 1, 2, 3, ¡pam! Así hasta que nos hagamos con él. Esto que estoy haciendo, tenedlo en cuenta porque está muy bien, pero luego va a haber un jefe que hay que hacerle una pequeña variación, que al final se me sale del sitio, pero creo que el truco se explica bastante bien, ¿vale? Aquí terminamos la sexta fase y ahora nos van a hacer un bonus que yo no voy a conseguir, solo voy a conseguir la poca vida que me den por los machacar los botones. Aquí Shawn Michael se la va a devolver toda. Vale, pero ya os digo, si queréis ver lo que os decía yo, fijaros que cada vez que le soltamos la hostia a Shawn Michaels es que le cambia hasta el pelo. Eso de te voy a dar una hostia que no te van a conocer ni tu madre, pues eso es lo que le hacemos. ¿Veis? Aquí se venga Shawn Michaels y ahí esos 116 pulsaciones que yo le he dado, pues me rellenan, estoy prácticamente lleno. Entonces no hay. Vale, y ahora aquí nos enfrentamos a este capitán que decía ahí en la Wikipedia. Y yo lo que hago es el truco de DJ Al, que es 2 botones y cargarme a los acólitos lo antes posible, que me quede solo él. Lo que pasa es que aquí no sé qué cojones me pasa de normalmente. Normalmente yo tenía más ventaja en el agarre. No sé si es en esta partida o en la del Knucklebash 2. Porque he capturado, aquí veis, me gana los agarres. Cuando me coge, me lanza. Vale, aquí saltado, esquivado, ¿veis? Siempre me gana. Y no debería de ser así, porque tú le metes 2 hostias y lo agarras y tienes prioridad tú. Pero yo no sé, aquí me gana los agarres. Será porque no le metía las hostias primero, ¿vale? Terminamos la séptima fase. Y ahora esta octava fase va a ser enfrentarnos a un jefe. ¿Vale? Con el truquito súper fácil. A ver si lo consigo explicar bien aquí a Mustafa. Vale, aquí, ¿ves? Barrido, y ahora me acerco a él.
llave. Y tal cual me levanto, llave. Le doy dos rodillazos para eliminarlo antes. Y tened siempre mirando la barra que hay arriba verde, ¿vale? ¿Veis que cada vez que yo le doy un impacto a Mustafa, su imagen se hace grande? Cuando la barra de vida llegue a estar dentro de ese cuadro, ahora, ¿vale? Ahora, ¿veis? Me paro un segundo. Porque si no, se levanta ahí, ¿veis? Ahí tardó demasiado. Y aquí le meto el dos botones, el barrido, ¿vale? Dos botones mientras avanzo, recuerdo. Porque Hayate, cuando hace los dos botones, hace el tornado. Y con esto terminamos la fase. ¿Vale? Le damos un chorrazo de puntos. Y aquí nos dice el capitán que se une a nosotros. Y ahora, hagamos la ruta que hagamos, en el orden que hagamos, ahora tenemos a los cinco para elegir. Y yo cojo al capitán, porque es el que más vida quita. Es brutal la vida que quita. Y bien, esto lo hace automático. Solo nos vamos a enfrentar ahora ya a dos jefes. Aquí dos botones, lo lanzo al suelo. Esos dos botones, normal. Si lo hacemos el barrido que digo yo, lo que hace es esto, ¿vale? Un placaje. Aquí es que, no, si os dais cuenta, me cubro, pero o me cubro a la espalda o no veis, o no lo engancho. Vuelvo a dar el dos botones. No os preocupéis por la barra de vida, lo importante es que este no os la quite, porque cuando acabéis con este jefe os la vuelven a rellenar automáticamente. Y lo dicho, me cubro. ¿Qué me hace el ataque? Voy y lo cojo. ¿Qué no me hace nada? Voy y lo cojo. ¿Veis? Aquí no me hace nada, voy y lo cojo. Y siempre lo lanzo hacia el otro lado, porque si cae, ¿vale? Si conseguimos lanzarlo fuera de esta plataforma, él va a volver a entrar volando y va a tener que hacer un dos botones y toda la leche. Entonces vale la pena tirarlo hacia adentro e ir matándolo a agarres. Como veis, nos dan puntos de vida, por lo tanto, nos las van a rellenar, ¿vale? Aunque veáis que queda un cuadrito, aquí aparece la cara que es Takeshi Kitano, el que hacía de malo en humor amarillo, pero con un poquito más de papada. Y ahora nos enfrentamos a uno de los personajes más horribles que he visto yo en los videojuegos. Un tío que se ha cosido una cara de cerdo. Bien, ¿cómo lo hago? Combo. ¿Vale? Y lo lanzo hacia atrás, ¿vale? Cuando tiene mucha vida, los lanzas hacia atrás. Y luego hay un momento, ¿veis? Ahí una segunda vez. Cuando él, yo me aparto, hace los puñitos. Y ahora no lo voy a no le va a hacer llave, lo va a tirar de una patada. Entonces me voy para atrás, me aparto, él hace la vuelta, salta, lo cojo, llave. Hacia atrás, él rodará, yo me cacho, luego cuando hace el salto voy y lo cojo. ¿Veis? Me pongo, me agacho y lo cojo. Ya os digo que en la segunda parte no me va a salir tan bien, pero eso ya lo explicaré en su día, en su momento. ¿Vale? Me agacho, da el salto y lo agarro. Y como veis, le queda uno. Aquí lo podría matar con un dos botones, pero lo machaco. Y encima ahora le doy dos botones como diciendo, y ahora, toma. Si no, tú cuando lo lanzas das el dos botones y este cuando impacta en el suelo, a los enemigos que están en el suelo también les pega. Y le das el último toque y lo matas. Verías que el tío da un salto, un chiratuto y esto. Bueno, juego pasado, muesca mi revólver. Aquí veis que entran los otros cuatro renegados. Lo hemos conseguido. Vámonos a mirarnos en el espejo, a untarnos en aceite unos a otros y lo que surja. A ver si cae alguna pastilla de jabón. Y lo dicho, juego pasado, muesca en mi revólver, y voy a aprovechar el 40 segundos para comentar un poco el juego. A ver, el juego es divertido, ¿vale? Aunque lo veáis, da la sensación de cutre. La música no es su fuerte, pero tiene su puntito. Y gráficamente tiene mucho detalle en el fondo, muchas cosas graciosas. A lo mejor estás en el puerto y ves a un tío pasando con la barca de remos. Y yo sí que lo recomendaría, que si no lo habéis probado, lo probarais. Tanto este como su segunda parte. Pero eso ya será otra historia que vendrá en otro capítulo. Así que yo ya sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.